Familia, ¿cómo estamos esta mañana? Muy buenos días, encantado de saludarles, buenos días. Saludo a quienes esta mañana me distinguen con su compañía desde estos canales de comunicación masiva como son las redes sociales. Bienvenidos a quienes están esta mañana conectados a través de los canales de YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp e Instagram. Este es el epicentro de las noticias. Saludos cordiales, hoy estamos a martes 23 de mayo, estamos juntos transitando el día 143. Nos faltan 222 días para terminar este año 2023. Es martes, ¿qué le parece si hoy nos vamos con un excelente actitud y ánimo? Las noticias principales de este martes, bueno, pues Marcelo Ebrard ha anunciado una importante estrategia de acciones frente a las iniciativas y sobre todo las leyes antiinmigrantes y racistas en los Estados Unidos. También le voy a platicar esta mañana, regresan a Yucatán piezas arqueológicas que fueron saqueadas, es decir, robadas y llevadas al extranjero. También un juez ha suspendido de forma provisional la impresión de libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana, ya que la Secretaría de Educación Pública simplemente no consultó con los padres de familia el contenido de estos libros educativos. Son temas importantes, pero antes vamos a conocer la información del reporte meteorológico de este martes. Información del estado del clima. Vamos a conocer la información del clima. Pronóstico del tiempo. Atentos porque se acerca un nuevo frente frío a la península de Yucatán que podría tocar tierra esta misma semana, entre el jueves y el viernes, con efecto de norte y lluvia que estarían refrescando el ambiente sin causar, por supuesto, un drástico descenso en los termómetros, ya que se pronostican temperaturas de 35 hasta los 34 grados de temperatura. Según la imagen satelital que puedo yo observar esta madrugada, el sistema frontal estaría causando vientos del noroeste y estaría acompañado de lluvias y tormentas al oriente del estado de Yucatán. Para hoy martes, el reporte meteorológico nos indica que sería un día caluroso, mucho bochorno y posibilidad de algunas lluvias, sobre todo aisladas, por lo que se recomienda traer el paraguas a la mano para evitar sorpresas con las posibles precipitaciones que se puedan presentar hoy por la tarde. Información local. Noticia desde Yucatán. Noticia desde Yucatán. Damas y caballeros, vamos ahora a conocer las tres noticias más importantes que le puedo yo compartir este martes por la mañana. Bueno, pues, en información local, regresan a Yucatán piezas arqueológicas saqueadas, robadas y llevadas al extranjero. El Instituto Nacional de Antropología e Historia ha informado que los tres nuevos museos que se estarán habilitando en las zonas arqueológicas aquí en Yucatán estarán resguardando estas piezas que serán repatriadas de museos de Nueva York luego de ser saqueadas de zonas arqueológicas del estado de Yucatán. Arturo Chap Cárdenas, él es el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en Yucatán, nos explicó que estos nuevos museos estarán ubicados en Chichén Itzá, en Sibishatún y en el PUC en Cabá, donde se estarán exhibiendo estas piezas resguardadas por el Centro INAH. Para, de alguna forma, incluir estos nuevos museos, se estarán invirtiendo 500 millones de pesos para poder concluir el proyecto en diciembre de este mismo año. Información internacional. Noticia internacional relevante. En el terreno de la información internacional, Marcelo Ebrard ha anunciado un próximo encuentro entre dirigentes comunitarios y autoridades. Esto sería en Miami, para poder diseñar una estrategia de acción frente a estas iniciativas que usted conoce y son leyes antiinmigrantes y racistas que se están ejecutando en los Estados Unidos. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores aquí en México ha informado que se reunió con 1.200 trabajadores agrícolas en Florida e informó que la reunión próxima se llevaría a cabo este 30 de junio para llevar a cabo una nueva estrategia. El primer objetivo, dijo el canciller, es determinar la participación y orientación del gobierno mexicano en cómo defender a nuestros hermanos y hermanas en toda la Unión Americana, sobre todo los que viven en Florida, porque en Florida va a entrar en vigor una ley claramente contraria a nuestra comunidad y que puede de alguna forma dar lugar a muchos abusos, según señala el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Adelantó que en esta reunión se prevé que asistan dirigentes de diversas agrupaciones de migrantes, finalmente de todos los Estados Unidos, y esto servirá para evaluar y sobre todo poder determinar los próximos pasos a seguir en este plan de acción para las comunidades mexicanas que viven en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos.
internacional. Noticia nacional relevante. En el terreno de la información nacional de este martes, le platico, un juez ha suspendido de forma provisional, pero finalmente suspendió la impresión de estos libros de texto gratuito de la nueva escuela mexicana, ya que la propia Secretaría de Educación Pública se ha saltado todos los procesos obligatorios que el mismo gobierno del presidente López Obrador había establecido en su reforma educativa, esta que se destaca como la nueva escuela mexicana. El juez federal finalmente señaló que la demanda de la Unión Nacional de Padres de Familia de alguna forma está vinculada a esta violación de los derechos, no solo en el entorno individual, sino además, comentó el juez, en el colectivo, principalmente relacionado con el derecho a la edición pública y sobre todo al tema de que sean libros gratuitos. Los padres de familia han acusado que estos nuevos libros de texto gratuito que trabaja al día de hoy e imprime la Secretaría de Educación Pública para este próximo ciclo escolar tienen una carga ideológica que aumentará, dicen los padres de familia, la desigualdad, la pobreza e ignorancia y sobre todo reducirá las oportunidades de desarrollo de los infantes, según dan a conocer los padres de familia. Como cada mañana quiero presentar a continuación la imagen que por supuesto en las redes sociales se vuelve tendencia, la imagen viral del día de hoy martes, la vemos juntos. Es momento de compartirle la primera plana, la portada de nuestro periódico digital Eclipse Prensa, que hoy viene encabezando tres temas importantes que usted puede leer, por supuesto, a detalle ingresando al portal de noticias grupoeclipse.com.mx, donde también encontrará la televisión en vivo vía streaming y la radio online. Recuerde siempre, información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que el día de hoy le puedo compartir. Y el decreto del día de hoy, no pierdas tu pasión, no importa dónde te encuentres, cualquier lugar es plataforma para acercarte a tu meta. Soy Antonio García y como cada mañana agradezco esta enorme distinción que usted me permite poder saludarles. Recuerde, les veo, nos escuchamos y nos leemos aquí en las redes sociales. ¡Feliz martes! ¡Ánimo! ¡Buenos días!